saludo a los escolares de tercer grado, los familiares, docentes y directivos que nos acompañan en esta emisión televisiva. De igual manera, damos la bienvenida a Tatiane, intérprete del lenguaje de señas, que nos estará acompañando en este espacio. Juntos compartiremos los próximos minutos dedicados a nuestra asignatura Lengua Española, donde aprendemos a percibir la belleza del mundo a través del uso oportuno del lenguaje. En este espacio estaremos ejercitando algunos contenidos que ya ustedes han recibido, unos con sus docentes en sus escuelas y otros a través de estos espacios televisivos. Conozcamos entonces cuáles son los temas a trabajar en esta emisión. Para este espacio, les proponemos ejercitar la comprensión de textos, la ejercitación de algunos contenidos trabajados como palabras agudas, llanas y esdrújulas, el plural de los sustantivos, algunas reglas ortográficas, así como la carta y su estructura. Para estar trabajando durante la semana, les sugerimos el leer los textos que se encuentran en las páginas 56 y 228 de su libro de texto de lectura, así como realizar ejercicios que aparecen en las páginas 123, 125 y 169 de su libro de texto de español. Pueden tomar notas. Si queremos expresar cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón, queremos que sean como el Che. A Ernesto Guevara de la Serna, hombre de acción, ejemplo para el mundo entero, con grandes valores morales y una inigualable sensibilidad humana, estaremos dedicando nuestro espacio televisivo. Comencemos. Como todos le conocían, fue un hombre de conducta intachable, de un gran pensamiento político. Su alto nivel de internacionalismo proletario no le impidió amar y atender a su familia, especialmente la educación de sus hijos. Precisamente les proponemos en este espacio estar ejercitando los contenidos que antes les presentamos a partir de una hermosa carta que él escribió a sus hijos. Este texto lo pueden encontrar en su libro de lectura, precisamente en el texto titulado Una carta del Che,
que aparece en la página 56. Posterior a la emisión, le sugerimos poder leer el texto en silencio y luego de manera expresiva para estar respondiendo algunas preguntas que comprueben la comprensión del mismo. De igual manera, recuerden que es importante el uso de los diccionarios para buscar algunos términos o vocablos que sean de difícil comprensión. A continuación, les presentaremos la siguiente actividad. Copia en tu libreta la respuesta correcta. Según el Che, la cualidad más linda de un revolucionario es luchar por la libertad de otros pueblos, no olvidar a los hijos, ser justo ante cualquier situación, sentir como propio el dolor ajeno. Como este ya es habitual, es importante poder realizar estas actividades, pero siempre remitiéndose al texto. En esta ocasión, les propongo observar el siguiente material que presenta precisamente la carta del Che a sus hijos. Observen con atención. Querido Sildita, Aleidita, Camilo, Celia y Ernesto, si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque yo no esté entre ustedes. Casi no se acordarán de mí y los más chiquitos no recordarán nada. Su padre ha sido un hombre que actúa como piensa y seguro ha sido leal a sus convicciones. Crezcan como buenos revolucionarios. Estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la revolución es lo importante y que cada uno de nosotros solo no vale nada. Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Hasta siempre, hijitos. Espero verlos todavía. Un beso grandote y un gran abrazo de papá. La actividad. Según el Che, la cualidad más linda de un revolucionario es ser justo ante cualquier situación. Veamos entonces la próxima actividad que les proponemos. Extrae del texto una expresión relacionada con el contenido de esta idea. Cópiala en tu libreta. Y la idea dice: en la unidad está la fuerza. Adelante. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vamos, chamizos. Con
controlemos la actividad. La idea que aparece o la expresión que aparece en el texto que se relaciona con en la unidad está la fuerza es cada uno de nosotros solo no vale nada. Es conveniente que al finalizar la emisión puedan estar debatiendo en familia esta expresión. Al igual, le proponemos para el debate en casa responder la siguiente pregunta. ¿Qué consejos darías a otros niños para que sean buenos revolucionarios? Pueden tomar su nota. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Durante las diferentes emisiones hemos estado trabajando diversos tipos de textos para trabajar su comprensión. Hemos visto textos instructivos, hemos trabajado textos descriptivos, entre otros. A partir de toda esta información y todos estos contenidos que han estado trabajando, veamos entonces la siguiente actividad. El texto leído es una adivinanza, una carta, un trabalenguas o una instrucción. Trabajando en familia. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable. Comprobemos la actividad. Realmente es un ejercicio bastante sencillo. El texto leído es una carta. Recordemos entonces cuál es la estructura de la carta. Fíjense que aparece el lugar y fecha, que es donde se encuentra y el día que escribe la persona que envía esta carta. El saludo, que en este caso se utiliza para saludar a la persona que la va a recibir, invitándolo a leer el contenido de la misma. El texto o cuerpo donde se desarrollan las ideas que deseamos comunicar al destinatario, es decir, la persona que va a recibir esta carta. La despedida, que es una frase que se emplea para terminar y despedirse del receptor de la carta. La firma, en este caso, que es la persona que escribe. Es importante recordarles que cuando se ha olvidado escribir algo o se desea agregar alguna información adicional, se escribe en abreviatura PD. En este caso significa postdata. Por ejemplo, no olvides traer el libro que te presté, espero tu respuesta pronto y demás. Cuando vamos a trabajar este tipo de texto, es importante tener en cuenta los signos de puntuación. Fíjense que están destacados en color rojo. En las cartas se utiliza la coma para separar el lugar y la fecha y se usa también después de la despedida. Los dos puntos se utilizan después del saludo. También deben haber estudiado que existen diferentes tipos de cartas. Está la carta familiar, que se envía a familiares o amigos y se emplea un lenguaje sencillo e informal. Tanto en el saludo como en la despedida se usan expresiones cariñosas. Si se fijan, en este caso nos remitimos al texto, podrán encontrar expresiones con precisamente que muestran el cariño de Liché hacia sus hijos, como queridos Hildita, Leidita, Camilo, Celia y Ernesto. Y al final en la despedida, hasta siempre, hijitos, un beso grandote y un abrazo, papá. Pero no es el único tipo de carta que existe. También existen las cartas oficiales, que se escribe a personas o instituciones para solicitar información,
colaboración, servicio, etc. Y se emplea un lenguaje formal. Otro de los contenidos que estuvimos trabajando durante las emisiones fue el reconocimiento de palabras agudas, llanas y esdrújulas. Entonces podrán realizar la siguiente actividad. Van a leer el tercer párrafo del cuerpo de la carta. Fíjense, no es el tercer párrafo de la lectura, es del cuerpo de la carta. Y van a escribir una palabra en cada columna. Es decir, una palabra aguda, una palabra llana y una esdrújula, reitero, que aparece en el tercer párrafo del cuerpo de la carta. Trabajando. Revisemos. Entre las palabras agudas se encuentra dominar. Pudieron haber escrito entre las palabras llanas crezcan, buenos, estudien, revolucionarios, naturaleza, importante, nosotros, vale. Y entre las palabras esdrújulas que pudieron haber escrito se encuentran acuérdense, técnica. Recordemos entonces que las palabras agudas tienen la última sílaba acentuada y que llevan tilde cuando terminan en N, en S o en vocal. En el caso de las palabras llanas, tienen la sílaba acentuada en la penúltima. Generalmente llevan tilde cuando no terminan en N, ni en S ni en vocal. Y las esdrújulas tienen acentuada la antepenúltima sílaba y siempre llevan tilde. Veamos entonces el próximo contenido que les proponemos ejercitar en esta emisión. Van a escribir el plural de los siguientes sustantivos: guerrilla, hombre, vez, capaz. Destacamos en la primera palabra, guerrilla, la doble L, pues fue una de las reglas ortográficas que estudiamos en este grado. Recuerden la terminación y yo y ya se escribe con doble L. En el caso de hombre, fíjense que tiene dos reglas ortográficas que ustedes han estudiado. M antes de B y el uso de la B en el grupo BR. Les daré un breve tiempo para que puedan estar escribiendo el plural de estos sustantivos. Controlemos la actividad. El plural de la palabra guerrilla es guerrillas. El plural de hombre, hombres. El de vez, veces. Y de capaz, capaces. Fíjense bien que en las dos últimas palabras hemos destacado en color rojo la letra C, ya que esto corresponde a otra regla ortográfica que estudiamos en el grado. En este caso, fíjense que el plural primeramente lo hemos formado agregando S o es al sustantivo en singular
Y la regla ortográfica que les comentaba es precisamente que las palabras terminadas en Z forman el plural cambiando la Z por la C. Otro de los aspectos que estuvimos trabajando fue la producción textual. A partir del contenido del texto, veamos esta actividad independiente que les proponemos realizar durante la próxima semana. En la carta leída, el Che le da algunos consejos a sus hijos para que crezcan como buenos revolucionarios. Escríbele una carta a un amigo donde le comentes los consejos que te brinda tu familia para ser un buen estudiante. Recuerden que es importante el uso de un plan previo, así como tener en cuenta la estructura de la carta. Además, al escribir, debemos hacerlo con buena letra y con una ortografía adecuada, pues estas son cualidades esenciales de la escritura. Después de redactar el texto, es importante revisarlo bien y leerlo a sus familiares, realizando precisamente las correcciones que consideren necesarias para mejorar su redacción. Les daré un breve tiempo para que puedan anotar esta actividad. Actividad independiente que les proponemos es en su libro de lectura leer el texto Una carta perdida que aparece en la página 211 y van a realizar las actividades que se encuentran en la página 212 y van a contestar además esta pregunta: ¿qué tipo de carta encontró el pionero? Argumenta tu respuesta. Pueden anotar. Para realizar y trabajar con su libro de texto de español, les proponemos el ejercicio 12 de la página 123, los ejercicios 16 y 17 de la página 125, así como el ejercicio 20 que se encuentra en la página 169. Esperamos que durante la semana puedan continuar ejercitando estos contenidos que les hemos presentado en esta emisión. Es muy importante para el próximo encuentro la presencia de un familiar
precisamente para poder visualizar este espacio, puesto que les vamos a estar orientando varias actividades para autoevaluar y precisamente controlar la apropiación que ustedes han tenido de los contenidos que hemos trabajado. Recuerden siempre que del Che aprendimos que el amor a la patria está a partir precisamente de la disciplina y la responsabilidad que tengamos cada uno. Ustedes continúen en casa, que nosotros desde aquí continuaremos acariciando con las palabras y enseñando con el corazón para que el conocimiento nunca deje de tocar tu puerta. Nos vemos.